que juntos cosechamos con trabajo y hermandad. Hola, ¿qué tal? Les saluda Julio Naranjo. Bienvenidos al programa Copetarrazú Hoy, donde todas las semanas les llevamos la información más detallada, más oportuna de la cooperativa de coapicultores más grande de Costa Rica, ubicada aquí en la zona de Los Santos. Esta semana estamos muy contentos porque ya desde hace algunos días recibimos los primeros granos de café de la cosecha 2022-2023. Desde la Concepción de Tarrazú y desde San Joaquín de Tarrazú es de donde hemos recibido pues los primeros granos de oro para esta cosecha, y pues a partir de acá se viene un incremento en cuanto al recibo y al volumen de café que recibe nuestra cooperativa. Queremos mostrarles lo que fueron las impresiones de una asociada y un asociado que fueron los encargados de entregar los primeros granos en la cooperativa, y también pues el momento que usted observe en el que se abren pues el recibo de café para una nueva temporada. Mi nombre es Carmen Godín de Madrid y vengo de la Concepción de Tarrazú. Este café viene de la finca Las Laderas de la Concepción de Tarrazú. Sí, casi siempre iniciamos en agosto, cogemos los primeros granitos. Y que podamos coger la cosecha de la mejor manera y que lo rinda lo mejor que pueda. De mucha satisfacción porque cuesta demasiado. Ahora este año las aguas los han maltratado mucho con las enfermedades, entonces al poder ir logrando ya recolectar el café es una satisfacción muy grande. En diciembre, enero, depende de cómo rinda la cosecha, siempre terminamos. Bueno, mi nombre es Freddy Rivera, soy de San Joaquín. Estos granitos provienen de San Joaquín, de Tarrazú. Siempre soy de los primeros, sí, en los primeros días de agosto estamos cogiendo recolectando los primeros granitos de café, esperando que todo nos salga bien, ¿verdad? Y tener buenos resultados de esta nueva cosecha que empezamos hoy. Pues significa, no sé, algo muy bonito, ya ver que se está dando el resultado de todo el esfuerzo del año, ¿verdad? Todo el trabajo del año se ve ya el resultado, que esté madurando los granitos de café. Entonces, mucha ilusión, ¿verdad? A ver que todo nos salga bien este nuevo año. Vamos finalizando casi siempre los últimos días de enero. Sí, son aproximadamente unos 5 meses, casi que en enero se están cogiendo los últimos granitos. Y con la apertura del beneficio El Marqués, que estará pues en horarios específicos, queremos nosotros también informarles pues cómo usted puede hacer entrega del café en las primeras semanas de esta cosecha. Recordemos que son los lugares de maduración temprana, zonas principalmente bajas, las que en este momento pues ya presentan los primeros granitos rojos y amarillos de la maduración. Con el gerente agroindustrial de Copetarrazú, Félix Monge, vamos a comentar todos los detalles sobre lo que se espera de esta cosecha de café 2022-2023 y también los horarios en que estaremos recibiendo el grano durante estas primeras semanas. Esta semana estamos muy contentos y muy ilusionados de llevarles una noticia que nos alegra a todo el sector productor cafetalero aquí de la región de la zona de Los Santos, y es que desde la Concepción de Tarrazú, la semana anterior ya recibimos aquí en el recibidor central de Copetarrazú los primeros granos de café de lo que es la cosecha 2022-2023. Son granos cargados de ilusión, cargados de mucha esperanza, y esperamos que sea exitosa toda la cosecha para las plantaciones, para el sector, para la cooperativa, y por supuesto nosotros también
contando con el apoyo de nuestros asociados y asociadas. Para hablar sobre esta gran novedad, sobre esta gran noticia, nos acompaña por acá el gerente del sector agroindustrial de la cooperativa, don Félix Monge, para que nos comente un poco ya lo que es el arranque de la cosecha 2022-2023 y también pues lo que es los primeros granitos que se cosechan aquí en la zona de Los Santos. Así que, Félix, un placer que nos acompañe por acá nuevamente en Copetarrazú hoy, y háblenos de pues ya la apertura de la cosecha 22-23. Quizás para la gente de la zona de Los Santos es normal escuchar que ya en el mes de agosto se cosechen los primeros granos, pero quizás para los de afuera sí sea un poco llamativo, ya que el pico alto de la cosecha siempre está a final de año. Pero háblenos de lo que fue pues ya el primer recibo de café. Así es, Julio. Un saludo para usted, un saludo para todos los televidentes del programa Copetarrazú hoy, y especialmente un saludo para todos los asociados y asociadas de la cooperativa, que hoy siempre nos embarga en estas fechas, o cuando tenemos este programa para anunciar justamente lo que estamos anunciando el día de hoy, nos embarga un sentimiento de muchísima alegría, de muchísima esperanza y también de muchísima responsabilidad a lo interno de la cooperativa de iniciar un proceso de cosecha, de recibo de café adicional, como va a ser el proceso de la cosecha 2022-2023, que ya inició. Inició el pasado martes 9, acá en las instalaciones del beneficio El Marqués, donde estamos justamente el día de hoy, con la entrega de dos productores, específicamente un productor y una productora, con café proveniente de uno de la Concepción de Tarrazú y el otro café proveniente de San Joaquín de Tarrazú. Y durante esta semana hemos estado recibiendo, la semana anterior más bien, hemos estado recibiendo algunos granitos de café adicionales, pero ya oficialmente abierta la próxima cosecha, que esperamos que sea muy abundante y muy buena para todos los productores. Para poner en contexto a los amigos y amigas que nos observan por acá, Félix, ¿de qué localidades de la zona de Los Santos es que proviene este café que llamamos de maduración temprana? Sí, efectivamente. Las comunidades que normalmente empiezan a entregar el café, como fue la semana anterior, San Joaquín de Tarrazú, Los Reyes de Tarrazú, después La Concepción de Tarrazú, que ha tenido un crecimiento bastante importante en temas productivos, después un poquito más la zona de Naranjillo, El Pito, algunas zonas de San Jerónimo, en la parte más baja, tal vez empiezan con algún proceso de maduración temprana. Y después, y estoy seguro que muy pronto, tendremos productores de la cooperativa haciendo entregas de la zona de La Palma o de la zona de Bijagual. Y puede ser que se me escape alguna comunidad, pero especialmente en estas regiones es donde podamos tener normalmente las primeras entregas de café. Pudiera ser que tal vez algunas zonas de San Bernardo, etcétera. Por estas regiones es donde normalmente llegan los primeros granitos de café de la cooperativa, que con mucha alegría, insistimos, los recibimos, porque ya esos granitos es producto del esfuerzo que estos grupos de productores realizan durante todo el año, y ya se ve el esfuerzo reflejado por ellos. Don Félix, ya ha mencionado usted en la parte final de esta respuesta el compromiso que tiene Copetarrazú de brindar un servicio completo en cuanto al recibo de café, desde los primeros granos hasta la repela. Los recibidores pues aquí están disponibles para pues que todo el que llegue con su cafecito pues se le reciba y se le lleve pues al proceso correcto. Háblenos de ese compromiso, porque para algunos, como he insistido, puede ser curioso que en agosto pues ya se esté con la apertura de un recibidor al menos, y pues así seguirá siendo, creo que en crecimiento conforme la maduración pasa aquí en la zona de Los Santos. Sí, para algunos podría ser un poco sorprendente de que una empresa como Copetarrazú, o que en esta región ya se esté recibiendo un poquito de café,
pero es parte también de la fuerte expansión cafetalera que tenemos en toda la región. Es una zona netamente cafetalera y los productores de café, con su fuerte vocación agrícola, con su esfuerzo de décadas y en los últimos años, haciendo esfuerzos importantes en crecimientos de sus fincas, pues este es el reflejo de tener producción de café desde agosto hasta marzo, y algunas veces nos vamos hasta abril del siguiente periodo. Entonces, esto es ya una dinámica que tenemos acá en la región. Es tan amplia la región y tan amplias las áreas que ya esto se va a convertir en un tema totalmente recurrente. Así que no nos extrañemos de lo que está sucediendo. Y efectivamente, esto es un servicio completo, desde el primer grano hasta el último, donde estamos claros que vamos a recibir los inicios de cosecha, los centros de cosecha, por supuesto, y por supuesto dar el servicio que corresponda cuando los productores deban en cada una de las comunidades limpiar sus fincas recogiendo café, ya sea mezclado o café separado verde con maduro, que siempre la cooperativa lo ha recibido, y en este caso, siendo la cooperativa siempre el primer beneficio de café que abra el recibo de café para recibir el café de estos inicios, dando el servicio no solamente de recibo de café, sino de asistencia técnica, de financiamiento, etcétera, para asegurar la correcta producción de café, el mantenimiento de las fincas acá en la región de Los Santos. Don Félix, tal vez háblenos de cómo se hace la apertura paulatina de los recibidores. Y ya fuera de micrófonos conversábamos un elemento que es esencial para el sector que se dedica a la apertura de estos recibidores en las diferentes comunidades. Son más de 70 puntos que tiene Copetarrazú para recibir el grano de café, y pues son facilidades también que se brindan. Pero hablábamos del elemento de la comunicación, de los mismos productores, que obviamente pues son los que están día a día con el grano de café, conociendo un poco la maduración. ¿Qué le podemos mencionar a ellos y cómo nos pueden ayudar también para lo que es ya un trabajo constante a partir de lo que fue la apertura de este primer recibidor? Sí, el recibo de café está abierto ahora en el beneficio del Marqués, acá, y entonces de ahora en adelante vamos a tener el flujo de productores llegando acá. Y básicamente nosotros vamos a estar analizando la cantidad de productores de cada una de las comunidades. Vamos a estar analizando cuánto es la cantidad de café que por productor va a ir incrementando, hasta en conjunto con los productores decidir cuándo ya es el momento oportuno de abrir el centro de acopio de cada una de sus comunidades, para que ya el centro de acopio les quede muchísimo más cercano en su comunidad, con la facilidad de tenerlo allá y, por supuesto, acercar el servicio de recibo de café como corresponde a la comunidad. Entonces, la comunicación constante de parte de los productores hacia nosotros, pero sepan que el análisis nuestro de lo que está sucediendo en el recibo de café de ahora en adelante va a ser constante, para poder en conjunto tomar la decisión oportuna de cuándo el centro de acopio, que ya la mayoría están listos para operar con el mantenimiento correspondiente, se da la apertura en el momento oportuno. Y don Félix, tal vez importante en este momento para aquellos que tienen que tienen ya el primer cafecito maduro, cafecito pintón, ¿cómo está la recepción del grano aquí en el recibidor del Marqués? ¿Cuáles son los horarios que se han planteado en estas primeras semanas? Sí, el recibo de café es en el sifón central del beneficio del Marqués. Y cualquier persona que tenga la necesidad de entregar café maduro, el horario es martes, jueves y sábado, con el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es el horario establecido para el recibo de café, martes, jueves y sábado de aquí en adelante. Así que bienvenidos todos los productores asociados a la cooperativa, que se animen. Y la consigna básicamente es: aquí no se pierde un solo grano de café que tanto cuesta producir, que tan valioso es en este momento, y que tenemos que asegurarnos de poner todo el café en recibos, que ahí es donde verdaderamente
vale el esfuerzo de los productores y es donde vale el grano de oro que tanto nos cuesta producir. Don Félix, ya para terminar, ¿qué proyecciones hay para el sector productivo en cuanto al café, en cuanto a la cosecha 22-23? Sabemos que pues hay aspectos que siempre repercuten en una y otra cosecha, pero en términos generales, ¿qué les podemos comentar a todos los asociados, asociadas y al público en general? Bueno, la expectativa del recibo de café de la cooperativa es poder tener un recibo de café superior al que tuvimos el año pasado. Eso es una cosa importante. Esperamos eso, lograrlo, por supuesto, con un muy buen desempeño en la labor de la cooperativa que tenga bastante contentos a los productores y que entonces se siga teniendo la confianza de los productores en la cooperativa, que la cooperativa siga siendo la opción número uno, que los productores tengan la confianza en que la cooperativa le sigue dando buenos servicios y un pago competitivo por su café. Eso es la consigna básica y primordial que tenemos al interno de la cooperativa, de que la red de recibidores esté abierta y funcionando de manera oportuna y correcta durante toda la época de recolección de café. También eso es una cosa bien importante. Hay retos, estamos a mediados de agosto y hay la gran mayoría del café, todavía hay que darle una gran cantidad de mantenimiento. Hay retos en relación con el tema del costo de los insumos agrícolas. Para eso, pues está tratando de ayudar en lo que se pueda con ingenieros agrónomos, con asistencia técnica, todavía con el esquema de financiamiento, caso por caso se revisa, donde se puede colaborar. Pero la invitación a todos los productores es, como siempre, a que nuestra principal actividad y que para la gran mayoría de los productores, la única actividad que nos da los ingresos, pulsearla lo más que se pueda para que las fincas no se nos caigan en la producción y que la cosecha llegue a buen puerto durante toda esta cosecha que falta por recolectar. Don Félix, muchísimas gracias. No sé si hay algún detalle adicional que le gustaría aportar, un mensaje para lo que es este arranque de la cosecha. Es una etapa que la verdad pues nos llena de mucha ilusión aquí en la cooperativa. La mecánica en época de cosecha es totalmente distinta, no solo en la cooperativa, sino también en la zona de Los Santos. Entonces, don Félix, tal vez un último mensaje. Bueno, la cooperativa tiene todo un equipo interdisciplinario disponible para poder colaborar. Sientan la confianza los productores de tener mucha comunicación con nosotros. Ahora, cuando llegan a entregar el café, para tener toda esta comunicación futura de saber cuándo es requerido la apertura del recibidor de café en la comunidad, cuando ya haya un volumen correspondiente o cualquier otra necesidad que el proceso de recibo de café se requiera. Estamos en plena disposición y con una alegría inmensa y con muchas ganas de colaborar para asegurar un gran recibo de café, tanto para la cooperativa y ojalá una gran abundancia para los productores. Muchísimas gracias. Conversábamos con don Félix Monge, quien es el gerente agroindustrial de Copetarrazú. Él nos daba todos los detalles de lo que es la apertura del primer recibidor de café aquí en Copetarrazú y pues lo que significa también la esperanza, la ilusión de los primeros granos en la zona de Los Santos y pues lo que se viene de aquí en adelante. Será curioso porque no solo de cosecha estaremos hablando en el programa en los otros capítulos, sino que también estaremos hablando de labores de asistencia que aún en otras zonas pues se mantienen para lo que es esta cosecha 2022-2023. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos con más información aquí en Copetarrazú hoy. Por caminar a nuestro lado, por ser parte de Copetarrazú. Porque juntos cosecha. La vida sigue. Los tiempos cambian. Las modas se transforman. Las competencias desafían la conformidad. El planeta gira, el tiempo avanza y Copetarrazú también lo hace. Se adapta a las necesidades cambiantes en el mundo del café. Se moderniza. Investiga. Planifica. Diseña.
vence obstáculos, no se detiene. Nuestra esencia es un motivo de orgullo que se construye desde hace más de 60 años. Una cooperativa moderna, fresca, única, representativa, nuestra. Queremos seguir siendo líderes, contar historias, llegar a nuevos mercados, transmitir recuerdos. Tenemos pasión por lo que hacemos, amor por el café, por el trabajo, por la familia, por lo nuestro. COPE Tarrazú, solidaria y sostenible. ¿Quiénes somos? El entorno, donde el clima, el suelo y la altura dan las características que hacen especial al café Tarrazú. El productor asociado, que busca garantizar la calidad del grano con sostenibilidad, tiene respeto por la naturaleza y siente una relación paternal con la mata que le da sustento. La mata de café, con su blancura en la florea y el rojo o amarillo intenso cuando llega la cosecha. El recolector, proveniente de otras tierras, que recibe un buen trato del productor, retribución justa, albergue y protección a su familia. La planta de beneficiado, con buenas prácticas ambientales, trazabilidad e inocuidad, donde se vela por la calidad. El colaborador de la cooperativa, que se esfuerza día a día con vocación de servicio, que impulsa la innovación y la mejora continua. La organización, que busca el bienestar de los asociados, colaboradores, clientes y población en general, que funciona bajo principios democráticos y realiza una rendición de cuentas ante sus públicos interesados. La familia, que busca mejorar su calidad de vida bajo el alero protector de la cooperativa. La comunidad de Los Santos, beneficiada por las acciones de responsabilidad social de la cooperativa y que crece junto a ella. Somos COPE Tarrazú. Continuamos en COPE Tarrazú hoy. Gracias por la sintonía que nos brindan todas las semanas aquí por Canal Altavisión, también en nuestras redes sociales. Y este programa usted también lo puede escuchar por los 88.3 FM de Radio Cultural Los Santos. En nuestra cooperativa también nos sumamos a la conmemoración del Día Nacional del Simulacro por Sismo. Pues se realizaron diferentes escenarios en la cooperativa, donde la brigada que está debidamente capacitada pues tuvo que actuar en este simulacro. Nosotros recopilamos algunas imágenes y también declaraciones de los encargados de este simulacro, así que vamos a observar la siguiente nota. Bueno, la idea del simulacro es prepararnos, ¿verdad?, para una situación real de emergencia. Los pasos que seguimos el día de hoy, la activación de la alarma de emergencias. En este caso, la Brigada de los Beneficios se encargó de hacer la extracción, ¿verdad?, de todo el personal y llevarlos al punto de reunión. Seguidamente, pasamos lista. Aquí teníamos apuntados todo el personal, ¿verdad?, en esas listas, para verificar, ¿verdad?, que todos lograran la evacuación. Seguidamente nos dimos cuenta, ¿verdad?, que teníamos dos víctimas, dos compañeros que no lograron evacuar. Y inmediatamente se dio la indicación de la brigada, ¿verdad?, para que hicieran la extracción de las víctimas. En el momento que se hizo la inspección, ¿verdad?, de las instalaciones, por parte de la brigada, determinaron que había un conato de incendio. Entonces también se giró la indicación
a la brigada para que se hicieran cargo de la situación de emergencia, ¿verdad? Tal vez de parte de nosotros como Salud Ocupacional, ¿verdad? Y que les estamos dando seguidamente capacitaciones a la brigada. Fue un trabajo excelente, ¿verdad? Porque lograron en tiempos bastante rápidos, ¿verdad? Sacar los pacientes, hacer la extracción, la inmovilización. Y eso es producto, ¿verdad?, de las capacitaciones que seguidamente les venimos dando. Pero sin duda hicieron un gran labor, ¿verdad? A nivel de cooperativa tenemos 60 compañeros que son integrantes de la brigada. Esto, ¿verdad?, de las diferentes áreas de trabajo. Dentro de las capacitaciones, recibimos capacitaciones de primeros auxilios, RCP, inmovilización de pacientes. Hemos recibido también por parte de la Cruz Roja lo que son primeros auxilios psicológicos y otras de primeros auxilios, ¿verdad?, que nos han venido a colaborar. Esas serían las capacitaciones. Correcto, parte de nuestras prácticas, ¿verdad?, que realizamos para toda la brigada, ellos son la primera línea de respuesta, ¿verdad? Independientemente de su departamento, los demás compañeros tienen que acudir inmediatamente a los de la brigada, ¿verdad? Que ellos ya están identificados en cada área. Tal vez la importancia, ¿verdad?, de que ellos van a ser la primera línea de respuesta. Entonces, en una emergencia, los minutos son oro, ¿verdad? Entonces, mientras llegan los bomberos, Cruz Roja, ellos van a ser quienes se hagan cargo de estas situaciones, ¿verdad? Entonces, importante que estén en formación, ¿verdad? También que estén en continua formación y están bastante capacitados, ¿verdad? Entonces, cualquier compañero colaborador de Copetarrazú puede estar en plena confianza, ¿verdad?, que va a estar en buenas manos y es personal bastante capacitado, ¿verdad? Escuchábamos declaraciones de nuestro encargado de salud ocupacional aquí en la cooperativa y pues también contamos con el apoyo de Cruz Rojistas, que se encargan de pues hacer una evaluación general de cómo fue el simulacro y la acción que tuvo toda la brigada. Vamos a escuchar a Andrés Calvo, quien saca sus propias impresiones de lo que fue esta actividad. A nivel país se hace el día de hoy un simulacro que se suman empresas y bueno, instituciones como la nuestra también. Yo creo que esto es muy importante porque en hecho de una eventualidad, de una emergencia, sea incendio, sea pacientes de trauma, temblores, se debe tener el personal de la empresa capacitado. Y el día de hoy que se hizo este simulacro, yo por mi parte lo vi demasiado bueno. Empresa con una brigada bien capacitada y sí, insto a que echen para adelante y sigamos trabajando duro para de mantener nuestro personal. Me sumo a nuestro personal porque yo trabajo acá en la empresa también, entonces pues la verdad que lo felicito de buenas brigadas que tienen. La brigada de acá es la primera línea. Como ahorita les explicaba, ellos tienen que estar bien capacitados porque cuando nosotros llegamos
pues los pacientes tienen que ya estar, de hecho ya tienen que estar prácticamente listos ya. Uno llega prácticamente, nada más que hacerles el traslado y de los, el 80% o 90% del paciente lo van a trabajar la brigada de acá. Entonces, por eso es que es muy importante que ellos se capaciten día a día, que estén estudiando los temas que les dan, prácticas, que estén practicando todo lo que es tipo de emergencias, para que salga como salió hoy el simulacro. Yo creo que la comunidad en sí toda deberíamos, no sé de qué forma, tal vez nuestra institución o el Copetarazú, tal vez dar charlas, más que aquí son productores de café, dar charlas de primeros auxilios para que la comunidad esté un poco enterada cómo es la metodología de cómo se trata un paciente, cómo de hecho ayudar, porque de hecho, no sé, depende de la emergencia que haya, se ocupa mucha gente. Entonces, tratar de que todo el personal, todo lo que es el pueblo, los productores, hijos de productores, capacitarlos tal vez, de una forma u otra, tal vez no una buena capacitación, pero por algo, una pinceladita para que estemos todos en una misma línea, en un mismo canal. En Copetarazú nos sentimos realmente orgullosos de contar con una brigada para la atención de primera respuesta en una eventual emergencia, así que a todos los colaboradores que forman parte de este grupo, felicitarlos, y a aquellos que se quieran pues también involucrar en tan noble labor, pues también pueden solicitar toda la información con el Departamento de Salud Ocupacional para que pues más colaboradores estén capacitados ante cualquier emergencia que pueda ocurrir, tanto en el lugar de trabajo o también pues algún efecto natural también que se presente por acá en la zona de Los Santos. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más información aquí en Copetarazú hoy. Por caminar a nuestro lado, por ser parte de Copetarazú. Que juntos cosecha. La vida sigue. Los tiempos cambian. Las modas se transforman. Las competencias desafían la conformidad. El planeta gira, el tiempo avanza. Y Copetarazú también lo hace. Se adapta a las necesidades cambiantes en el mundo del café. Se moderniza. Investiga. Planifica, diseña, vence obstáculos, no se detiene. Nuestra esencia es un motivo de orgullo que se construye desde hace más de 60 años. Una cooperativa moderna, fresca, única, representativa, nuestra. Queremos seguir siendo líderes, contar historias, llegar a nuevos mercados, transmitir recuerdos. Tenemos pasión por lo que hacemos, amor por el café, por el trabajo, por la familia, por lo nuestro. Copetarazú, solidaria y sostenible. Venimos de Nicaragua. Mi papá viene a Costa Rica a coger café. Cuando mi papá trabaja, nosotros venimos a la Casa de la Alegría. A mí me gusta ir a la Casa de la Alegría a jugar. En la Casa de la Alegría tengo muchos amigos y amigas. Las maestras son muy buenas. La maestra cocina bien rica. Una vez que comimos cupcake, estábamos muy felices. Costa Rica, me gustan los árboles. Aquí hay muchos niños. Mis juegos favoritos son mis carros. Con el ladrón y policía. Jugar con los juguetes. Ya tengo unos carros. Dos, un montón de carros. Cuando yo sea grande, me gustaría ser abogada. Cuando yo esté grande, voy a ser como mi mamá. En la Casa de Alegría la sentimos seguros. Las maestras son muy buenas y cariñosas con nosotros.
despertar azul. Porque juntos. Continuamos en Copetarazú hoy. Gracias por la sintonía. Nuestra cooperativa recibió hace algunos meses un certificado por energía limpia de parte de Copesantos. Queremos pues destacar este certificado y también lo que significa para nuestra organización. Vamos a escuchar declaraciones de Patricio Solís, quien es el gerente general de Copesantos y lo que es la extensión de esta certificación recibida por la cooperativa. Para Copesantos es un gran honor poder entregar algo simbólico que lo hemos llamado certificado de energía limpia, con que Copetarrazú puede certificar también su producto, donde se demuestra que lo que está utilizando en energía, el 99.99% corresponde a energía proveniente de fuentes renovables, fuentes limpias. Eso es un sello que le adiciona valor agregado al producto, porque no solo es calidad de café, sino también todo el proceso por medio del cual se desarrolla la industria cafetalera en nuestra región, se realiza con un 99% de energías limpias. Consideramos que Copetarrazú, sabemos que es el beneficio de café más grande del país, pero también el que más ha invertido en investigación y desarrollo. De hecho, ellos tienen el sistema fotovoltaico que alimenta sus oficinas. Por otro lado, también se ha buscado y en conjunto con Copesantos hemos invertido en realizar estudios para ver si podemos aprovechar los desechos que salen de todo el proceso de café para generación de energía eléctrica. Pero eso estamos en conjunto con la Universidad de Costa Rica y otras instituciones. Y además, Copetarrazú puede aprovechar este certificado más todas las iniciativas que ha realizado para poder darle valor a ese producto, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque consideramos que eso le va a ser bastante atractivo a muchos de los compradores, tanto en Europa, Estados Unidos y Asia. Dentro de las ventajas que tiene la energía limpia es que no quema combustible y por ende no genera efectos adversos al medio ambiente. Pero hay otro que es medular. Y quiero irme un poquito a la situación mundial que estamos viviendo, donde los precios de los combustibles se han disparado debido a la guerra que existe entre Rusia y Ucrania. Al ser Costa Rica un país importador de combustibles, entonces si tuviéramos una matriz más con hidrocarburos, esto generaría que el precio de la energía estuviera aumentando a los mismos niveles que está aumentando el precio de las gasolinas. Eso generaría un impacto realmente negativo sobre toda la cadena de valor de las diferentes industrias intensivas en energía eléctrica. Es por eso que considero que a nivel país hemos tratado de aportar un granito de arena en la estabilidad del precio de la energía. En el caso de Copesantos, puedo indicarles que el precio que pagamos ahora en agosto del 2022, en términos nominales, en colones, contantes y sonantes, es inferior al que estábamos pagando en enero del 2017. Eso es poder contribuir a que el bolsillo de la gente le rinda un poquito más para poder adquirir otros bienes y servicios que hoy en día sí están incrementando en precio. Entonces, desde Copesantos estamos tratando de aportar a que el ingreso disponible de las familias en términos relativos sea un poquito mayor y que puedan así afrontar esta gran crisis que hoy en día es económica, pero posiblemente para el año 2023 sea una crisis de alimentos.
La banda municipal Café Tarrazú estará presentando su nuevo uniforme este próximo sábado. La actividad se desarrollará en el Salón Típico La Sabana, donde se organiza una alfombra roja y un desfile en pasarela, donde se mostrarán todas las indumentarias utilizadas en la banda durante su historia. Además, se presentará la temporada de actividades que organizan para el cierre del año 2022. El cupo es limitado, pero en Café Tarrazú queremos premiar al ganador de una entrada doble para este evento. Lo único que debe hacer es dejarnos un comentario en las redes sociales de la cooperativa. Escuchemos a continuación las palabras del director de la banda Café Tarrazú, Jesús Cordero, sobre esta actividad. Sí, este año lo llamamos un año de transformación porque no estamos partiendo, no estamos reformulando todo, simplemente estamos cambiando algunas cosas que nos ayudan a mantenernos vigentes, mantenernos frescos. Y este año quisimos cambiar el logo, cambiar el uniforme, cambiar el repertorio, cambiar el formato del proyecto. Y todo eso lo vamos a hacer ver en un evento que es el lanzamiento de la temporada del 2022 de la BMST. Esto va a ser el 20 de agosto y en realidad estamos muy emocionados porque es eso, es que todo el mundo conozca todo lo que hemos estado trabajando durante este año, todo lo nuevo que viene para el proyecto y los próximos proyectos que tenemos para este año. El evento es en el Típico La Sabana. Consiste, bueno, se va a recibir a la gente con una alfombra roja, porque son personas muy importantes para nosotros, entonces los vamos a recibir como lo que son, como las estrellas para nosotros, que han sido actores importantes en nuestro proyecto, tanto la comunidad como padres de familia, integrantes. Después vamos a tener como cóctel de recibimiento, después una cena, después vamos a hacer la revelación del logo nuevo y después vamos a hacer una pasarela, que eso es algo que no hemos vivido en la zona durante muchos años y queremos mostrar toda la evolución del uniforme, tanto del primero que tuvimos hasta el nuevo que vamos a estrenar este día. Y después, uno de los platos fuertes es el concierto con Humberto Vargas y también para cerrar una presentación con la banda. Y después un after party que vamos a hacer como temático de la BMST. Continuamos en Café Tarrazú hoy. Uno de los proyectos sociales más representativos de la cooperativa son las Casas de la Alegría. Nosotros desarrollamos un video donde queremos mostrarle lo que significa para los productores contar con centros de cuidado para los niños de los recolectores de café. Vamos a mostrarles las impresiones que pudimos capturar por parte de algunos beneficiados también de estas Casas de la Alegría. Para nosotros la Casa de la Alegría ha sido algo muy importante, ya que vino a echarnos mucho la mano en cuanto a lo que es la recolección de café. Estando esa red de cuidos, que es tan interesante y tan buena como es la Casa de la Alegría, es un local precioso, aquí es precioso el local. Y los padres van ahí a las 6:30 de la mañana y sabe que ahí quedan, o las 6, los chiquitos bien cuidados, bien comidos. Van a crearse en un centro recreativo donde están bien mudaditos, bien comiditos. Es muy favorable para ellos y para uno también. Entonces, al saber que ya está la Casa de la Alegría, entonces ya vienen tranquilos y traen, los meten aquí. Digamos, en la Casa de la Alegría tienen sus horarios. Yo hablaba con los compañeros recolectores de café que la alimentación y eso ha sido muy buena. Yo pienso que entre más años, pues la gente va a estar más de acuerdo en las Casas de la Alegría y los papás así, que les rinda más el dinerito en el cafetal, que se apuran más a coger. Al final del día, media hora, que ellos se van a poder apurar más a coger el cafecito y ellos van a estar bien cuidados ahí. Hace algunos programas les informamos sobre la destacada trayectoria que tuvo en la parte musical y deportiva dos figuras de la zona de Los Santos como lo son Celso Garro y también Carlos Navarro. En la celebración del Cantonato, familiares estuvieron presentes en una actividad aquí en Tarrazú para recibir un homenaje especial que les realizó también Cope Tarrazú en esta celebración. Así que vamos con declaraciones y lo que fue el homenaje que se realizó en la celebración del Cantonato. Bueno, gracias por la entrevista, por la invitación. Bueno, gracias a don Gustavo, él fue el que, de él fue el que surgió la idea para el homenaje a la Municipalidad de Tarrazú y obviamente a Copa Tarrazú por brindar el homenaje directamente. Bueno, se me hincha el pecho de orgullo, de la trayectoria de mi papá como persona, como
deportista, como músico. Mi papá llevaba tablazón las venas, murió con tablazón las venas. Cada vez que se le preguntaba, cualquier parte del mundo le podían preguntar que de dónde nació, y él siempre decía que en la esquina del parque de San Marcos, en la unidad sanitaria de San Marcos. Bueno, mi papá se destacó en muchas cosas, fue miembro fundador de los Ixus, estuvo prácticamente en los Ixus durante 51 años, hubieron lapsos interrumpidos ahí por la desaparición en algunos momentos de los Ixus, pero prácticamente hizo 51 años con ellos. Además de eso, fundó junto con Germán Valverde el grupo de música infantil Maromero. Estuvo muy, muy de lleno en la música religiosa durante muchos años con el coro Resurrección. Bueno, no sé, un sinfín de cosas. Era nadador, era ciclista, un guitarrista clásico increíble con muchísimos estudios. Amaba aprender. Sus últimos días, aún enfermo, él seguía leyendo y aprendiendo idiomas. Estaba postrado en una cama, enfermo y aprendiendo idiomas. Entonces, rescatar algo de él puntualmente sería muy, muy mezquino de mi parte. Fue una persona increíble, lo que puedo hablar de él es increíble. Y bueno, como dije, llevaba a San Marcos en las venas definitivamente. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Sí, muchas gracias. Toda mi familia estamos muy agradecidos por este homenaje que le han brindado a mi hermanito. Mi hermano preferido, todos los quiero, pero ese era muy especial con todos nosotros. Y ha sido una emoción, bueno, que nos revive el momento en que él estuvo tan enfermito. Y es duro, ¿verdad?, recordar tiempos difíciles que él pasó también, cuando él iba a sus carreras también. Éramos una familia de pocos recursos, y él pero hizo el esfuerzo y puso muy en alto el nombre de Costa Rica, y toda la familia nos sentimos muy orgullosos de eso. Bueno, en primer lugar, debo decir que pues, yo no soy historiador, pero sí me gusta entre buscar cositas interesantes por ahí, y hay un libro de Juan Bosco Umaña en donde se anotan esas y muchísimas más acontecimientos, noticias o hechos importantes que se dieron en toda la historia del cantón de Tablazú. Yo considero que ese tipo de hechos que se dieron ayudan mucho a identificar la forma de ser y la idiosincrasia del tarrazoseño. En esta vida yo siento que el formalismo es muy importante, pero también las cosas con curiosidades como esas que se narraron ahí, pues dan alegría y dan espíritu y dan a conocer también el sentido sencillo que aquellas personas tuvieron, y la forma tan sui generis también con que arreglaban las situaciones. El caso, por ejemplo, de las ratas y las piapias, fueron plagas que aquí se dieron, y fue muy importante también porque la plaga de la fiebre bubónica se transportaba por medio de las pulgas en los roedores. Entonces había que hacer todos los medios pues para conseguirlos y que no continuaran con la propagación de pulgas. Y de esta manera terminamos Copetarrazú hoy, agradeciéndole a todos siempre por la amable sintonía y esperando que la cosecha de café 2022-2023 sea muy productiva para todos. Se despide Julio Naranjo, que la pasen bien. Volveremos con más información y más noticias la próxima semana. De la tierra, las semillas que florecen, así brotan las historias que han forjado este cantar. Manos que se unieron construyendo una esperanza, un camino cimentado en la solidaridad. Gracias por ser parte de esta historia que se traza en cada sueño que se cumple.
compasión. Permitirnos cosechar una ilusión en cada corazón. Gracias por caminar a nuestro lado, por ser parte de Copetar Azul. Una historia que nació